Muy buenas, amigos de Locos por las Plantas. En esta ocasión vamos a hablar de una planta muy especial, una planta de talla pequeña, una planta que tal vez sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y pues vamos a comenzar con el video. Esta planta, esta orquídea, tiene el nombre de Escaphyglotis gurigera. Es una planta que podemos encontrar en México, en las zonas de Oaxaca, de Chiapas y hacia el sur, llegando hasta Ecuador. Es una planta de hábitos epífitos, como pueden ver aquí. La tenemos sobre un poco de corteza. Mas, sin embargo, esta planta es de hábitos, como ya les dije, epífitos. Una planta de crecimiento sin podial que se va extendiendo a lo largo de toda la superficie de donde está sujeta. Tenemos esta forma de pseudobulbos bastante característico de esta planta. Personalmente es de las primeras veces que veo esta clase de pseudobulbos. No sé si otra orquídea tenga estas características en sus pseudobulbos, una especie de vaina, una especie de pseudobulbos en forma de vaina, los cuales terminan con dos hojas lanceoladas. Entonces estamos hablando de una orquídea bifoliada, en la cual en el ápice de cada pseudobulbo va a emerger esto, va a emerger la vara floral, la cual nos puede dar desde dos, como es el caso de esta, que es la primera vez que florea en mi casa, hasta seis flores. Inclusive se han dado algunos casos en donde han tenido floraciones de ocho botones por cada vara floral. Vamos a ver las características también de la flor. Es una flor blanca. No es una flor muy llamativa para aquellos a los que les gusten las floraciones un poco más grandes. Mas, sin embargo, es una flor bastante bonita. En la cual tenemos, vean, una flor muy pequeña. Tal vez unos 5 milímetros. De 5 milímetros a 8, por mucho un centímetro de diámetro. En el cual pues tenemos la forma común de una orquídea, que va a ser tres sépalos, dos pétalos. Y pues vamos a tener que tiene una columna, lo cual la hace muy llamativa, una columna en color morado, una columna muy marcada en la flor, la cual con la cámara no se percibe tan bien. Más sin embargo, tenemos que esa flor tiene, ya enfocó, esa columna tiene un brillo muy particular, lo cual hace que voltees a verla, prácticamente parece algún tipo de piedra que brilla bastante. No es una planta, una flor que tenga algún aroma en específico. Más sin embargo, es una flor muy interesante, una flor muy pequeña, la cual no estamos acostumbrados a coleccionar. Y ahora vamos a hablar un poquito de sus cuidados, ¿no? Es una planta, como ustedes pueden ver, de una talla pequeña. Los pseudobulbos pueden llegar a medir ya con hoja desde 8 hasta 30 centímetros, y pues van saliendo brotes nuevos, no necesariamente en los extremos de la orquídea. Como pueden ver aquí, hay algunos brotes, se los voy a enseñar, nuevos, si pueden ver. Es el caso de este, es el caso de este brote también, que salen por en medio. Es una planta la cual no requiere tanto grado de humedad. Estamos hablando de que
Aquí floreció el mes de abril. Terminando marzo, empezando abril, es cuando esta planta pudo florecer. Es una planta que no necesita mucha humedad, mas sin embargo tampoco tolera la sequía. Es una planta en la cual si la riegas una vez por semana está bien, siempre y cuando la riegues bastante bien, ya que si no puedes regarla dos veces por semana y estaría perfecto. La flor tiene una duración de aproximadamente un mes, tal vez más, si se le dan los cuidados necesarios. Puede llegar a durar un poco más. Es una planta de bastante fácil cuidado. Es recomendable tenerla en lo que es un sustrato de corteza, un sustrato bastante drenante, el cual seque perfectamente bien entre riego y riego para no arriesgarnos a tener una pérdida de las raíces por pudrición, que en las orquídeas miniaturas se puede dar bastante fácilmente. Y pues en cuestión de luz, es una planta que requiere no tanta iluminación, pero sí que sea buena. ¿Con esto a qué me refiero? A bastante luz, pero no sol directo. De hecho, en un lugar con un poco más de sombra que de luz está perfectamente bien. Y pues en este caso es todo lo que les puedo decir de Escaphiocordis tuberífera. Tenemos que también las orquídeas con flores pequeñas llegan a ser muy muy bonitas. Y pues los invito a que volteen también a las floraciones pequeñas, que no por ser pequeñas son menos espectaculares y menos bonitas que una floración grande. Y pues bueno, aquí tenemos esta planta, Escaphiocordis tuberífera. En cuanto al abono, esta planta pues no la he abonado. Ya lo voy a hacer. Pero pues aquí tenemos esta planta. Ustedes juzguen por sí mismos si les gusta, si no les gusta. En lo personal se me hace una planta bastante bonita. Es la primera floración que tengo de esta planta. Llevo aproximadamente cultivándola entre, ¿qué serán? Entre 4 a 6 meses. No recuerdo bien cuando la compré, pero es lo que llevo cultivándola. Es la primera vez que florece. Vamos a darle seguimiento a ver qué tan bien florece con las condiciones que le estamos dando aquí. Y esperemos que las siguientes floraciones sean un poco más espectaculares. En este caso dio 5 flores. 5 flores. Esperemos que los pseudobulbos que vienen tengan un mayor número de flores y sean más los pseudobulbos que floren. Entonces vamos a darle seguimiento y pues por supuesto vamos a compartir el video. Muchas gracias por verlo. Y pues este es un nuevo video de Locos por las Plantas, Escaphiocordis tuberífera. Nos vemos en un nuevo video. Gracias por vernos.